Uno siempre que viene espera encontrarse con bastantes animales que nos ingresan todos los días. Y siempre hay que llegar a atender a algunos animales, cuidarlos. No sabemos cuántos pueden llegarnos, digamos, al día. A veces puede uno, a veces pueden ser hasta más de 10, 20 animales. Lamentablemente, muchos de esos vienen ya en condiciones muy, muy mal. A veces casi que mueren entrando al centro. Y tenemos casos de muchos monos, más que todo monos titís y monos congos, y el cariblanco. Estos son aulladores. Las personas, los cazadores, a veces matan a sus mamás, sus padres, y ellos quedan huérfanos. Sí, nos han llegado casos que a veces no sabemos qué hacer. Tenemos un hormiguero también que nos está ingresando macheteado. Una lechuza que viene con su ala completamente, prácticamente para amputación. ¿Y qué vamos a hacer con esos animales? Son animales que ya no se pueden liberar. ¿Qué pasa con ese animal? Cautiverio de vida permanente.